para que le tome la... Ahí está grabando. Sí, sí. Bueno, sí, miren, aquí en el suburbio, la 41 y Francisco Segura, ahí se ve el cadáver, ya tiene prácticamente 3 días con hoy. Y aquí estamos ahí, no, que no aguantamos la pestilencia, mi gente. Apagar el ventilador, ya. Ya lo voy a gritar, ya lo sé. Poniendo y no hacen absolutamente nada. Por favor, se pide a las autoridades ayuda. Los vecinos han tenido que hacer esto para evitar el mal olor, ya que hay muchos niños acá, vecinos enfermos, vecinos mayorcitos que corren riesgo, incluso yo que estoy un poco delicada de salud. Por favor, se pide a las autoridades que tomen cartas en el asunto, por favor. Cerca de la empresa eléctrica. Esta es la realidad. Esta es la realidad en el Teodoro Maldonado Carbo. Pacientes apilados uno encima de otro. Teodoro Maldonado Carbo. Esto aquí huele a mortandad. Pura muerte. Cuerpos sin reclamar. Cuerpos perdidos. Sin una cristiana sepultura, sin procesar. Así está. Esto es indignante, señores. Es indignante. Así los tienen. Sin refrigeración, sin ningún tipo de preservación por el ambiente. Que descansen en paz todos ellos. Y que encuentren sus familias, porque hay muchos cadáveres perdidos. Que descansen en paz todos ellos. Y que encuentren sus familias, porque hay muchos cadáveres perdidos. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Aquí estoy yo, licenciada Rosita Carrillo Reyes. Mire la ofrenda floral que tengo para mi querido padre Carlos Gregorio Carrillo Hidalgo. Ustedes ven aquí ofrenda floral, ustedes ven aquí cortinaje, no hay nada. $1,300 pagó mi padre hace 13 años atrás por el buen disque servicio completo funerario, no hay nada. Recién vengo de realizar la exhumación de los restos de mi madre querida, fallecida hace 4 años atrás. Gloria a Dios que ya no ha habido nada de ella. Para poder en esa bóveda sepultar a mi querido padre. Esto indignamente. Mire cómo atiende la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que se dan el gran renombre. Negligentes, ineptos, eso es lo que son. He tenido que pelear duro y feo desde el 1 de abril hasta hoy que estamos 5 de abril para que me den este cofre mortuorio. ¿Acaso que mi padre pagó eso? Mire cómo estoy. Vea, vea la base. Vea la base que he puesto ahí, si se dan cuenta, un ventilador, otro ventilador casero. ¿Ah? ¿A usted le parece que eso es justo?
es indignante la manera de cómo supuestamente cobran por los servicios funerales del ser humano. No hay justicia. Señores autoridades competentes, Ministerio de Salud, de Ambiente, de Medio Ambiente, ahí está. No hay el formol, no le han colocado. Ayer recién tuvimos que ponerlo en esta caja, en esta mísera caja. Tuvimos que colocarlo ayer. Ya está hinchado, ya nada más explota. Una de la tarde van a venir los señores de la beneficencia. Menos mal, porque cobran el traslado. Todo cobran. Ahí está la lápida. Ellos se las quedan con ellos y hay que volver a pagar para colocarle una de cemento, para después hacer el trámite para colocarla, la que estaba con el nombre de mi madre. ¿No les parece a ustedes absurdo? Son actos criminales, son reprochables los actos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. O sea que pagamos doblemente, triplemente la lápida. Está con el nombre de Mérida. Ahora hay que ponerle acá a los carrillos y tenemos que pagar $70, señores, $70 para volverle a poner. ¿Ah? ¿De dónde vamos a sacar si ya hemos pagado los servicios fúnebres? Es una injusticia tremenda y los voy a demandar, los voy a plantear un juicio, porque como ciudadana ecuatoriana que soy, nos merecemos y me merezco el respeto. Un funeral digno a mi padre y a todo ser humano, porque todo está pagado, al contado. Y más sin embargo, mire la porquería de servicios que le dan este humilde ramito para mi padre, habiendo pagado por cuántos arreglos florales. Es una injusticia, señor presidente Lenín Moreno, señores autoridades de los diferentes departamentos, ministerios, ¿dónde están? ¿Dónde están cumpliendo con las leyes, pues? ¿Dónde están? A través de los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, como estudiante de la carrera de Derecho lo voy a hacer, porque es indignante este maltrato al ser humano. Respóndame, pues, respóndame, ineptos, incompetentes, háganse presentes, pues. ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde están? RTS fue a tomarnos declaraciones, entrevistarnos. ¿Y qué pasaron? Solamente lo que ustedes les convenía y nada más. ¿Dónde están los reclamos de justicia que solicitaba yo, mi primo Jorge Luis Hidalgo Mero, porque también falleció el hermano de mi padre? ¿Dónde están esos videos, señores? ¿Por qué no los publican? ¿Por qué no publican todas las negligencias de ahí? Ahí. Yo, el último. No, pero adentro dice. ¿Cómo lo ponemos? Adentro dice. Así. Esto. Ahí está. Esta es la cabeza aquí. Oye, pero la cabeza también tiene que estar. No, pero embalada. Yo le tiro acá la capa y después le tiro la. Sí, ahí aquí embalado. Pues. No, un trapo en la cabeza. Un trapo para en la cabeza, trapo, sí. Digamos, esa camita aquí, en la cabeza. No tiene esponja, no, este hay. un trapito. Esa es la camisa mismo. Sí, un trapito con la camisa. Ya, suave. Ya. El ventilador se lo dejamos aquí, se aplica. Sí. No, la camisa tiene botón. Otra que no tenga botón. Qué malo eso. Claro. No. Pase para quemarla entonces. Bueno, esa camisa tiene botón. Un trapo o algo. No tiene un trapo, dile. No, mucho.
Esa, sí. Igual diga que tenía un familiar. Lastimosamente sí, no, los familiares viven en Santa Elena y estamos aquí haciendo más que todo entre amigos y camaradas, vecinitos, haciendo un acto de solidaridad. Lastimosamente nadie llega a saber lo que nos iba a pasar, pero así hemos Con todo lo que hemos echado, echamos el virus también. Sí, ¿no? ¿Perdón? Con claro, todo lo que estamos echando, se mueren. Yo creo que en la noche fallecido, ¿no? Vamos, yo te digo. 1, 2, 3. No dejes de entrar a la cabeza, cuidado. Cal. ¿Cómo es? No mucho. Sí. Dale. ¿Dónde está la cabeza, ponte? Ya está. Ya aquí ya, a forrarlo. Déjale por voto, ponle todo. No, por si acaso, igual, para hacer la limpieza afuera. Acá también es bueno para limpiar. Sí, sí, con agua. Ahí nomás. Pero tirando por allá por los pies. Suave, si no va a estar conmigo, nos ahogamos. La cinta, allá la dejas. La llave ya sacó. Si están en el balde, prendele el ventilador. No, todavía no. No, prendele el ventilador con nosotros. Cuando salgamos todos. Ya no hay más. Mierda, ya cierra. La llave está ahí en el balde. Ya, vente para tirar el alcohol acá. Oye, esta cal. Sí, la cal, sácala. Sí. No, date todo el alcohol. Cuidado. ¿Es el alcohol? Sí, ya tranquilo. Cierra la boca. Cierra la boca, dale la vuelta. Vaya, dense. Anda, sácate las cosas ahí, sácate. ¿Qué pasó? Ya cuando ya salgamos a total, pues. Síntomas del COVID-19. Sencillamente lo puede tener cualquier tipo de persona, tú que me estás escuchando. No presenta síntomas, se aloja en la parte del pulmón, perfora el pulmón, te falta oxígeno, al cerebro cae desplomado al suelo, te ahogas con tu propia sangre y te viene el infarto y te moriste. En ese instante, quien lo está recogiendo y quien lo tiene al lado sostenido también ya están infectados del gusano.
Zona Cero Guayaquil, me da mucha lástima saber que mi ciudad se está pudriendo. Aquí estamos en el hospital del Guasmo. Este es el container que vamos al momento, vamos a energizar a 440, lo vamos a energizar a 440, container tipo frigorífico, container tipo frigorífico, aquí en el hospital del Guasmo. Aquí estamos con las unidades 59 y con las unidades 62. Donde están quemando, ahí están quemando los difuntos, y sale cada 5 minutos la humarada, y esto no da cuenta las autoridades, están totalmente contaminando el ambiente. Por eso que vemos personas que estamos dentro de nuestras casas y sin embargo sentimos afecciones a la garganta. Gerson, ahí te envío este video. Ahorita están cerca de mi barrio quemando en las calles porque hay un muerto. Aquí está. Ya tiene 3 días y todavía no lo vienen a retirar los de medicina legal. Esto es en el Guasmo Sur, en la cooperativa Hoy Ejiquil 2. Justamente ahorita, estamos viernes 3 de abril, son las 1:51 de la tarde. Ya la gente ya no soporta, ya se ha llamado a las autoridades para que vengan a retirar el cuerpo y aún no lo han hecho. Familia, a cuidarse. A cuidarse, familia. Son los Cristos nos salvan. No me dé, mamá. Estamos protestando por nuestra salud, por nuestra familia. Mientras tanto, los médicos y autoridades del hospital nos quieren sancionar, por favor, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que nos apoye. Muestre su rostro si no quiere
o piensa que la van a despedir. Cuénteme qué es lo que pasa. Yo soy enfermera. ¿Usted es enfermera de dónde? De un hospital acá en Santa Rosa, provincia de Lora. ¿Sí? Yo siempre he trabajado en un área donde no tenía mucho contacto con los pacientes de esta situación, de la actual pandemia, ¿no? Ahora estuve recién en contacto y voy a pedir mis trajes de protección, voy a hacer donde nos dijeron que teníamos que ir a retirar. Voy a retirar mis gafas y me dicen no hay. Voy a retirar mi bata, no hay manga larga, hay manga corta. Voy a retirar mi mascarilla si hubiera, no tengo por qué mentir lo que no hay. Esta es una pandemia nueva, ¿no es cierto? Nosotros debemos ser protegidos. O sea, ningún traje de protección es poco para nosotros, porque aún no estamos relacionando con esto. Y nos dicen, no, ustedes no tienen que usar esto, o ustedes tienen que usar el otro. No es así, de verdad. Es una tristeza. Me vieron con unas botas que me puse de plástico, dos puntas plásticas, me amarré los zapatos, porque no hubieron botas para mí. Pedí gafas prestadas, que eso no es justo que yo pida gafas prestadas, porque también eso es un medio de contagiarme. Debo tener mi propio traje de protección que sea mío, que me garantice que yo lo estoy usando correctamente. Y aparte que tiene que protegerse porque tiene todo el derecho para proteger a su familia. Sí, tengo el derecho a ser protegida. Usted me viera que yo ahorita en mi casa estoy con mascarilla porque tengo una niña de 2 años. Me da miedo, tengo miedo a contagiar a mi esposo, contagiar a mi hija. Los directores nos ven y eso no más. Digamos que el día yo denuncio, mañana hay todo. Pasado no hay nada. Mis compañeros tienen miedo a perder el trabajo y yo los entiendo. Yo tengo miedo a perder la vida. ¿Que somos guerreros? ¿Guerreros de qué? Los guerreros muertos no sirven. Los guerreros muertos debilitan ejércitos. Los guerreros muertos, que ángeles, no. Somos seres humanos. Somos guerreros, sí. Porque a mí me encanta mi profesión. Me encanta atender a mis pacientes. Son mis pacientes, son mi gente, son mi sangre. Pero no puedo morir por ningún paciente. Porque aparte de ellos, yo tengo familia que necesita de mí. Yo no quiero morir por descuido de nadie. Quiero morir cuando me toque dignamente. No así, no así de verdad. Estoy infinitamente así. Me siento, no sé qué hacer, porque mis compañeros me denuncian. Yo soy una enfermera ya de años. Mis compañeros, los jovencitos, me dicen, licenciada, vamos a estar aquí hasta que nos dé lo mínimo. Me da pena, porque entonces, ¿con quién va a defender a mi cantón cuando vayan gente más enferma? ¿Con quién vamos a contar? O sea, que voy a ver morir mi gente aquí. Y yo enfermo en otra cama. No debe ser así. De verdad, eso es una tristeza esto. Señor gobernador Pedro Duarte, mi nombre es Ileana Estrada Verde Soto. Mi mamá falleció este lunes 30 de marzo. Lamentablemente, el hospital del IES nunca me hizo la llamada para saber que mi mamá ha fallecido. Nos enteramos porque justamente una amiga estaba de guardia ese día y por ella nos enteramos. Ese mismo día fuimos al hospital a retirar los papeles del INE y todo, y nos dijeron que nos daban 24 horas para poder retirar el cuerpo, en el cual mi hermano y yo nos movimos para que no sea trasladado a la morgue, o no sé a dónde se los llevaban, la verdad. Lamentablemente hicimos toda la gestión y el día martes 11 de la mañana estuvimos con la funeraria ahí en el hospital de Los Ceibos. Nunca apareció el cuerpo de mi mamá. Hemos estado martes, miércoles y ayer jueves recién nos enteramos que un contenedor ha sido trasladado hacia el campo del Parque La Paz, en donde fueron trasladado las personas que fallecieron desde el 25 al 30 de marzo.
Lo que yo le pido encarecidamente, señor gobernador, que usted me dé la autorización para poder enterrar a mi mamita, en donde ellos, mi papá y mi mamá, con anticipación, hace años, ellos previnieron este momento. Mi mamá no está sola, pero no, ni siquiera nos dieron las 24 horas que nos dijeron. Yo les pido una hija que está desconsolada por la pérdida. Por favor, se lo suplico, señor gobernador, que nos dé la autorización para nosotros, junto con mis hermanos y mi padre, poder sepultarla como ella se merece. Ella nunca ha estado sola. Por favor, se lo suplico, que nos ayude. Por favor, por lo que más quiera, se lo imploro, se lo ruego. Que nos ayude a recuperar el cuerpo de mi mamita. Ya tenemos todo listo. Ella tiene ahí justamente en el Parque La Paz. Solamente la funeraria, perdón. Nosotros hemos ido al Parque La Paz y ellos me dicen que lamentablemente ellos ya no tienen autoridad, sino es la gobernación. Así que se lo pido por lo que más usted ama, que por favor nos dé el cuerpo de mi mamita, que ella es Jenny Verde Soto Cuello. Por favor, muchas gracias. Y ya está en nuestros estudios en Quito la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Gracias por acompañarnos. Muchos nos preguntamos si el gobierno quizás admite el error de que no hemos sido capaces de enfrentar la emergencia, de recoger los cadáveres. Y antes de preguntar su opinión al respecto, quisiera que nos permita compartir un video que fue grabado esta mañana, que hemos corroborado su autenticidad y que corresponde a un padre de familia que estaba esperando encontrar el cadáver de su padre por 48 horas y no podía tener información adecuada. Son imágenes de esta mañana a las 8:30 de la mañana, son fuertes, advertimos a la población. Esto fue en el hospital del Guasmo, en las afueras. Asimismo vamos a tener, esto fue a las 8:30 de la mañana, asimismo vamos a tener unas fotografías que fueron tomadas por el teléfono celular de un trabajador, aquí está, del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Esto ocurrió en horas de la noche y estas fotografías corresponden directamente a un trabajador, porque entendemos que hay muchas fake news que se están dando, pero esta es la realidad. Buenas tardes, Tania. Creo que efectivamente ese es el punto de partida. Hay una realidad muy dura que estamos enfrentando y es una realidad en el Ecuador y en el mundo. Los sistemas de salud se han visto sobrepasados, primero en Asia, luego en Europa, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos. Escenas como la que usted acaba de mostrar son escenas que se han repetido en los países que se han visto ya azotados por esta pandemia. Esta es la gravedad del coronavirus, es su capacidad de contagio y el porcentaje de personas que tienen un desenlace fatal aún luego de recibir ayuda médica y muchas personas que no llegan ni siquiera a los hospitales. Esto es parte de la realidad. También, a más de esta realidad tan dura, tan estremecedora para las familias, para el país, para el mundo, aparte de esta realidad, hay quienes tratan de maximizarla. Esa es la distinción que nosotros hacemos desde el punto de vista del gobierno. Por supuesto que estamos enfrentando una realidad muy dura y que ha sobrepasado la capacidad, no del gobierno del Ecuador, de los gobiernos del mundo, de responder a una cantidad de personas contagiadas, enfermas o fallecidas a raíz de este virus. Por eso hoy se calcula que más o menos la mitad del planeta está en cuarentena, que más o menos la mitad del planeta está en condición de aislamiento y está paralizada tratando de contener este virus. No se ha podido contener, ni se ha podido sostener, ni responder a todo lo que demanda en ningún país del mundo. Por eso nuestro llamado, para que aquí tengamos la mejor respuesta posible, la mejor posible en medio de un escenario tan duro,
Lo único que podemos hacer es tener una mejor respuesta desde el lado de mover el virus, de no mover el virus, de quedarnos en las casas. Es lo único que se conoce hasta ahora para poder enfrentarlo y lo estamos haciendo. De acuerdo. Ninguna decisión va a ser suficiente con indisciplina, eso también. De acuerdo, ministra. En ningún país, incluso el Ecuador, ha estado preparado para una pandemia. Pero en la realidad nacional, ¿por qué, por ejemplo, el COE y usted no admitieron el pedido de un toque de queda total de 3 días en la provincia del Guayas? Hubiera servido, entre otras cosas, para que la fuerza de tarea se enfoque en acelerar el retiro de los cadáveres. Tania, en las decisiones sobre la restricción y sobre todo con el comportamiento de la población que estamos mirando, hay que ser muy cuidadosos. Hemos tomado varias decisiones para restringir, para endurecer las medidas y lo hemos hecho a lo largo de varias semanas. Siempre con precaución sobre la oportunidad y la manera de anunciarlos, porque cualquier anuncio que cause pánico puede tener un resultado más grave que lo que queremos evitar. Poco a poco, el COE y las autoridades vamos a tomar las decisiones que sean necesarias. Por ejemplo, en esta mañana... Decir, por ejemplo, que no se descarta tomar esta decisión en cualquier momento? No se descarta esta decisión para ningún rincón del país. Ninguna decisión se descarta porque estamos valorando la gravedad de la situación y cuáles son las decisiones que se pueden tomar. Ninguna está descartada. Pero es lo que le decía, hay que tomar las decisiones con sentido de oportunidad y evitar el caos, el desorden, los rumores, porque esto no le hace bien al país y no nos ayuda a combatir la epidemia. Un estado de las cosas desolador. En Guayaquil, la epidemia de coronavirus avanza a un ritmo tan veloz que ni las funerarias ni las autoridades dan abasto para disponer de los cadáveres. Los seres queridos muertos de muchas personas deben permanecer en sus casas a la espera de recibir sepultura. En el caso personal mío, puedo decir que falleció la suegra de mi hijo el día de ayer, 4 de la mañana, y ella todavía no ha sido recogida. Ellos se encargaron de comprar el ataúd. La tienen a la señora en la casa, en la parte de abajo, en el dormitorio de ella. Ya han pasado hoy a las 4 de la mañana, fueron 24 horas y todavía la señora está ahí. Con más de 2.700 infectados, Ecuador se encuentra solo por detrás de Brasil y de Chile en la región. Para algunos pobladores de Guayaquil, observar tan de cerca la muerte solo alimenta la desesperanza y el enojo. Yo ese día que estuve, yo 18 muertos, yo los conté 18 muertos, como lo llevaban a los pobres en camilla. En camilla parecían saco de papas, parecía que llevaban esos muertos y sé que no hay muchos muertos. Los han tirado a los muertos atrás, acá afuera, sufriendo los familiares, siendo escaseces, permitiendo que no paguen esto y el otro. Lo que justamente el gobierno dice que aquí les ayuda, que esto y el otro, no es nada, todo es mentira. La alcaldesa de Guayaquil, que se encuentra en cuarentena, asegura que intenta dar pronta respuesta a la situación. Sin embargo, para los deudos sigue siendo insuficiente. Parque de la Paz, Durán, esperando turno las personas, los familiares para sepultar a sus parientes o amigos. Esperar turno para ingresar al Camposanto. Hoy, 4 de abril,
a las 2 y 15 de la tarde, Cantón Durán, Cementerio Parque de la Paz.